de bollito. Seguimos mezclando poco a poco, agregando agua. Tiene que tener una contextura suave y tenemos que eliminar todos los grumos para que el bollito quede en una buena textura. Estos bollitos los podemos preparar luego que ya son cocinados, los podemos preparar a la plancha o en el air fry para darle otra textura diferente y disfrutarlos con lo que prefieras. Luego de tener la masa, comenzamos a armar el bollito con nuestra hoja. Colocamos un poco de aceite Ononoto, nuestra masa, poco a poco, dándole la forma que prefiera. Luego procedemos a cerrar nuestro bollito, haciéndolo de forma segura, herméticamente, pero con cuidado para no romper las hojas. Amarramos nuestro bollito con el hilo o pabilo, cuidadosamente dándoles varias vueltas de un lado al otro y al final hacemos un nudo. Das una vuelta, das al otro lado y vas volteando el bollito poco a poco para cerrar completamente con un nudo. Los cocinamos en una olla con agua hirviendo aproximadamente por una hora. Los dejamos reposar y luego a disfrutarlo. Recuerda suscribirte a mi canal y gracias.